What's up, Little Langers? Por mucho tiempo he estado pensando que me gustaría hacer un cosplay, pero no sé de qué personaje, y por eso les pregunté en mi Instagram y en Twitter qué personaje debería hacer, y varias propuestas me parecieron bastante buenas. Que de hecho una de ellas ya la tenía en mente, pero estaba como que dudando, y después dije sí, me han convencido. Ese es el que haré el día de hoy. Por eso es que vamos a ir en busca de la vestimenta, porque digamos que también es una tipo sección que había estado pensando, pero ya saben, la crisis existencial está cañona. Pero después me dije a mí misma, deja de ser tan pussy, hazlo de una buena vez. Total, solamente se vive una vez y hay que arriesgar, hay que aprovechar. Aproveche el bug. Así que están listos, vamos a ello. Nos vemos en un rato. Ya llegamos a la plaza, pero todavía no sé qué tipo de look hacer. Tiene que ser algo muy los 80s. Pues hasta el momento casi no hay nada, pero sí me compraría esa. Listo, hemos regresado de la tienda y es hora de probar nuestra caracterización para ver qué tal nos salió. Que by the way, elegí este personaje porque se me hizo bien para empezar, porque digamos que podría ser como un nivel 1 de los cosplays, caracterizaciones o como quieran llamarle. Así que depende de ustedes si seguimos avanzando cada vez más. You know what I'm saying, ¿ok? Así es, ladies and gents, decidí caracterizarme de Eleven en la tercera temporada. Y digo caracterizarme porque como tal no es un cosplay. Entonces pues les diré los pasos que seguí para armar este outfit. Para empezar, sabemos que Stranger Things está en la época de los 80, así que compré esta blusa amarilla un poco holgada como las que usa él. Este pantalón a la cintura que es holgado de aquí y entallado de abajo, muy estilo ochentero, que si no mal recuerdo se llaman tipo mom. I don't know why. Pero bueno, continuemos. Para la parte de abajo sabemos que usan calcetines largos con rayas y unos tenis algo grandes. Para la parte del cabello, él tiene como que esta raya en medio, igual que yo. Nada más que ella ahorita tiene el cabello más corto que yo. Yo lo tengo un poco más largo, así que no luce tanto como le luce a ella. Pero bueno, es lo que hay. Pero esperen un momento, falta un detalle, o tal vez dos. Creo que se me pasó, me estoy desangrando, auxilio. It was at this moment that he knew he fucked up. Ladies and gents, preferí amarrarme el cabello como en uno de los capítulos, porque suelto no se me veía tan bien como se le veía a ella, porque no lo tengo corto, entonces creo que se ve mejor así. Ignore mi mano toda roja, pero es que hubo un desastre con la sangre. Me desangré, oops. Don't try this at home, okay? Gustado, comentar aquí abajo qué tal les pareció y qué otro personaje les gustaría que hiciera, porque sí me está gustando esto. Oh my god, heck yeah. Así que nos vemos en el próximo video. Besos con mucha baba y chao, bye. Y sí, va a ser un poquito difícil quitarme esto. Ha sido un poquito difícil, no me lo he podido quitar. No sé cómo lo voy a hacer.